And welcome back to Madrid to the ULCS Summer Split Finals. I am joined by Atella, third place after picking up the win yesterday. Atella, I know you've been sitting in the crowd watching the games. What's it like being in this arena for this final? La verdad es que sois demasiado buenos, Madrid. La verdad es que no hay... La verdad es que, digan lo que digan, no hay fans tan orgullosos, tan apasionantes como son los españoles. Y la verdad es que, aunque sea portugués, estoy en mi segunda casa y eso no lo quita nadie. I absolutely love this venue. I absolutely love this stadium. Let's turn our attention to the finals. Obviously, Vitality wants Fnatic to win because it books your ticket to Worlds. But how much did Schalke's performance in Game 1 surprise you? I mean, I always knew Schalke will actually do well because obviously they beat us, right? So if they beat us, they have potential. But basically, it's like, I think Schalke had a really strong idea. Game 1, I think like they baited Akali pick. They picked a really strong comb against Akali and they just performed really well and they just got the snowball and finished the game by it. And I'm actually really impressed with amazing performance. Well, definitely showed up. Early game moves as well from Schalke in Game 2, but it wasn't enough. Fnatic bounced back 1-1. Last question before we get to picks and bans. I know you want Fnatic to win, but who will win this series and why? I'd say third game is the decider game of this series because whoever wins it will put the other against the corner. And I'd say Fnatic will take it home. And I hope they do it because I really want to go Worlds. There we go. There you have it. Atella, thank you so much. Congratulations again for yesterday. We're going to head to the casters for picks and bans. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos con el tercer partido aquí en Vista Alegre desde Madrid. Ulises, ¿cómo has visto tú el segundo partido? A ver, la realidad, nos hemos encontrado con un Schalke bastante más fuerte. Hemos visto cómo seguía metiendo presión, pero aparecen los Reyes. Aparece Fnatic para llevarse la partida. Aparece finalmente para hacerse no solo respetar, sino demostrar que vienen a esta gran final para volver a conquistar una vez más. La verdad es que Fnatic tiene setups en las cuales sabe que dependiendo del momento de partida es cuando van a ganar. Así que vamos a ver. Y tenemos un aplausómetro, Ibai. ¿Qué es esto? La verdad es que no lo sé muy bien. Mira. Un aplausómetro. Tienes que aplaudir. Tienes que aplaudir para que suba la bilirrubina esta. Está muy rápido esto, ¿eh? Es más rápido que Gref. Vamos a 180. Un poco más. Ha pillado muy recibido. Un poco más. Mira, mira que llega. Oye. Eso está trucado. Ya está. Pero esas banderas, ¿qué son? A ver, ¿hay que superarlo? Hemos superado a Canadá, hemos superado a Estados Unidos, hemos superado a Francia, hemos superado el ruido de Francia. Hay que romper esto. Pero hay que romperlo, Ibai. No, pero ya se ha acabado. Creo, otra vez, otra vez, otra vez. No. Pero repetimos. Venga, va. A ver, la de prueba ha estado bien. Una vez más. Vamos. ¿Eso es todo lo que se puede? Sí. Ganamos a Francia. En el fútbol no, pero aplaudiendo sí. Lo hemos roto, qué locura. Bien, muy bien, chicos. Sí, señor, así me gusta. Campeones de aplaudir. Se lo podéis contar a vuestros padres cuando lleguéis a casa. Muy, muy bien. Luego entregamos las medallas y tal, así que bueno, no os vayáis muy lejos. Medallistas olímpicos, ¿eh? Correcto. Mientras vamos a seguir con la serie, amigos, si es que estamos a tope, ya lo sabéis. La audiencia está espectacular el día de hoy. Vamos a ir directamente con los picks y bans. Ulises, ¿qué has visto en la segunda partida? ¿Que has quedado algún pick en concreto que haya que quitar? Sinceramente, aunque no han ganado la partida, hay que tener mucho cuidado con ese Yasuo por parte de Newtak. Hemos visto muros de viento muy bien utilizados y que podían haber marcado la diferencia. Lo único que también se han topado directamente, pues al fin y al cabo, con una estrategia para poder frenarlos, una Sejuani que estaba no siempre bien posicionada y el que quitasen a Skarner también les ha hecho daño. Vamos a ver ahora cómo reacciona el Schalke, que vuelve a quitar a Tristana. Tenemos de nuevo a Alistar fuera. Kali no quiere volverla a jugar porque saben que la respuesta puede ser realmente peligrosa. Y mientras, pues vamos a ver lo que banea el Schalke, que es de nuevo Urgot, que no ha aparecido en toda la serie, Ulises. Bueno, pues Urgot una vez más baneado. También lo estaba durante todo el día de ayer en el tercer y cuarto puesto, donde no dejaron ni una sola oportunidad para que nadie lo jugase. Braum también baneado por parte de Fnatic. En esta ocasión, ni Alistar ni Braum estarán abiertos. Lo mismo que intentó Vitality contra el Schalke. Mirad cómo está el público, ¿eh? Estamos en un concierto de la oreja de Van Gogh. ¡Qué bien! ¿Cómo está sonando, eh? Sí, señor. ¿Cómo me gusta el público con todos los móviles? Ahí está. Muy, muy bien, eh. Para que lo dudase, pues casi todo el mundo tiene móvil, Marve. Desde luego, todo el mundo tiene móvil. Y esto es realmente bonito. Si te giras y vayas, es una maravilla ver todo el estadio lleno de luces. Es increíble. Eso sí, cuidado con la batería, amigos. Que luego os tiene que recoger vuestros padres o queréis fijar un taxi. Pues igual es un poquito más complicado. Por favor, tapaos. Ya está la fiesta. Es que soy el abuelo de la LVP, lo siento. Aparece Kai'Sa para Rekkles.
Bueno, para más Kaisers o para no, para Rekkles Barre. Ya no estamos en el meta donde Kaisers. No, no, ya digo que no estamos en el meta donde puedo ir a cuatro posiciones, ¿no? Ya, lo siento. Veías a Kaisers y decías, ¿a dónde irá? ¿Dónde irá Kaisers? No, no, ¿ves? Es que he dicho lo de la batería y están apagando los móviles. Lo siento. Sí, uno ha dicho, tiene razón. Sí, sí, sí. Es dicho, verdad, tiene razón. Hostia, 14%. Cuidado con ella, parece Sien esta vez para el Schalke y va a ser Ezreal para Absolute. ¡Ezreal! Su pique estrella, ¿eh? En las semifinales, bueno, sí, semifinales. Sí. Por el momento tampoco hay demasiada sorpresa. Aparece Sien en este caso para Vander, cuando están Alistair y Brown es la predilección. Saben que es un campeón que funciona muy bien. Y ese Ezreal, que es importantísimo. Además, tenemos aquí el estadio ahora mismo haciendo olas. No se puede superar lo que aquí sí, tenemos. La gente haciendo una ola, sí, señor. Es que ha venido a ver el partido alguien muy importante, Ulises. Nah, me lo he inventado, pero quedaba bien. Y aquí tenemos precisamente a Ornn, que aparece para Ornn, que aparece para Fnatic. En este caso, Soal vuelve a repetir como comentábamos y yo supongo que aparecerá o el support o el jungla. En este caso, estando Brown fuera, podría ser el support. Y va a ser Pyke. ¡Pyke! ¡Pyke! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Se prende, se prende, se prende! ¡Ahora sí aparece Pyke! Esta ola es solo por Pyke. Me vas a uno con la camiseta del Veje. ¡Oh, y el patito! ¡Aparece esta! ¡Aparece LeBlanc para el patito! ¡Cuac, cuac! Para Nukedak. Rice, que se queda fuera. 7-1 de récord para Lisanko Pyke. Desde luego, parece Ulises que sabe jugar un poquillo con Pyke. ¿Eh? Mucha gente lo nombraba el mejor Pyke del mundo. Va a tener que demostrarlo el día de hoy si quiere pues conseguir primero el 2-1 y dar miedo al Schalke. Veíamos muchas veces baneado para Jairi-san a Pyke. No querían que lo jugara. Y el día de hoy pues aparece en la tercera y decisiva partida en la que puede marcar la serie. Bueno, y no solo es capaz de marcar la serie, sino que puede cambiar también el ritmo en el que están jugando. Cuando están jugando precisamente con este Pyke, hemos visto como hay una gran aparición por parte del jungla en la parte inferior del mapa. Broxa encuentra un poco más de sinergia quizá con este Pyke que con otros campeones y buscan muchísima agresión. Tienen un Ezreal, tienen un Sien. Precisamente no son los campeones más fáciles de matar. Aún así, es muy posible que veamos también por parte de Pyke, si no puedes matar en tu línea, rotar y buscar quizá en la mente. Va a tener que estar acertado Upset, ¿eh? Porque Pyke es el típico campeón que como te coja con el gancho, da igual que tengas un salto, porque él también lo tiene y te empieza a perseguir. Y Kai'Sa precisamente también. Va a ser de nuevo Sejuani para Amazing, dejando fuera a Ryze, a Corki, a Poppy, a Corki, a Poppy. Me lo sé todos, Ibai, me sé todos los campeones. De nombre lo que quieras. Bueno, aparece otra vez el cochinillo, ¿eh? Sí, señora, ahí está para Amazing y otra vez Trundle, siempre el mismo Trundle para Broxa. Aunque Niran Falco habla, pero bueno, tampoco es que le estén atendiendo demasiado. Trundle para Broxa y vamos a ver cuál es el último pick. Último pick para Caps. Pone Draven, pone Oriana, mensaje para la novia, Dori, de Draven, Ori de Oriana. Un saludo para Dori, pero no va a ser Oriana o posiblemente no sea Oriana. Corki nos dice Ulises que está baneado, no yo sabemos no, por Malzar. Qué, pero aparece Malzar. Bueno, Caps, un jugador muy mecánico, a finalmente jugar con Malzar, un campeón quizá un poquito más simple, pero que marca mucho la diferencia, sobre todo contra LeBlanc, funciona muy bien. Aparece Gnar directamente para Bisichachi, tenemos el duelo. Cuidado. Gnar contra Ornn. Y uno de los primeros Gnar que apareció. Gnar. Campeón específico también de Bisichachi, no solo es a Poppy, Gnar es uno de los campeones que también se le da especialmente bien. En lo que a setup se refiere, quizá lo que más me sorprende es ver a Malzar a manos de Caps, incluso me llegaba a esperar una aparición por parte de Galio, un campeón que también vemos aparecer un poco más en Europa en este meta, con Corki, con Ryze baneados, se podría llegar a esperar una buena combinación con Pyke, también con Trundle, con Ornn y más aún con Kai'Sa. Aún así, al frente, LeBlanc, Ezreal, Sien, muchísimo peligro, muy fácil buscar escaramuzas por su parte y muy difícil combatirlas. Además, siempre tienes contra Malzahar que hacerte el fajín de Mercurio, vas a tener muchos, muchos problemas. Y yo creo que teniendo a Trundle al lado es como que es imposible escapar, ¿no? Te sujetan, te hacen el subyugar, te conviertes en un objetivo muy, muy blandito, Ibai, y al final te matan. Es un poco la estrategia que va a buscar Fnatic. Otra Kai'Sa más para Rekkles. Bueno, al final, Ulises, tampoco hay muchas variantes en este meta y más alguien como Rekkles que con ciertos campeones no está muy familiarizado, ¿no? A ver. Es cierto que siempre se le ha acusado un poquito quizá por la pool de campeones. Nos demostró también en semifinales que quizá por ahí podría estar un poquito más justo. Veamos cómo tenía que priorizar directamente campeones como Sivir. Hoy al menos con Kai'Sa abierta encuentra un campeón que encaja un poco en su estilo de juego más tradicional. Farmear, crecer la partida y en base de daño, de DPS que puedas hacer en ella, intentar cargar la partida. Yo creo que por el momento con Kai'Sa se siente cómodo y me parece buena elección para él. Fnatic en el lado azul, uno. Schalke en el lado rojo, otro. 1-1 en el partido, mejor de 5.
Aquí estamos haciendo historia, sin duda, en el Palacio Vista Alegre, en Madrid. 11.000 personas en directo, el mayor evento de eSports que se ha hecho nunca en España, viviendo la final de la LCS Europea. Fnatic buscando su séptima corona, su séptimo título. El Schalke 04 buscando el que sería el primer título para ellos en la historia. Partido número 3. Entramos en la grieta ya con el helicóptero. Fnatic contra Schalke, directamente ya en la grieta del invocador. Los jugadores que van a sus posiciones. ¡Ey! ¡La luna y ya normal! No está la bandera de España. Bueno, pues Barbe, ya había salido mucho. Bueno, ¿eh? Ya. Dos apariciones era suficiente. Es broma, amigos. Bueno, vamos directamente con la tercera partida, como comentábamos. Y es que, bueno, hay picks muy interesantes de esta partida. Nukedag vuelve a sacar carácter. No le ha ido muy bien la partida anterior, Ulises, con Yasuo, pero sí que es cierto que por lo menos vuelve a querer pelear. Caps es esta vez el que da un paso atrás, quizá un poquito, con este Malzahar. Hasta el nivel 6 no será demasiado peligroso. No debería de serlo por el momento. También te digo una cosa. Cuidado con la levante de Nukedag. Ha dado muchos dolores de cabeza durante la temporada regular. Ten cuidado, Ibai. Ten cuidado, Ulises. Y el que ha estado muy bien ha sido Rek en la segunda partida. En la primera yo me quedaba como un poquito espagado, ¿no? Madre mía, bueno, el que fue increíble ayer con LeBlanc fue Yizuke. Yizuke. Vaya carro. Eso sí que fue un carro, pero un carro de los buenos. En mayúsculas. Un carro mayúsculo. Bisichachi, que por cierto, el libro de hechizos para Soa. Bisichachi con garras del inmortal con Gnar. Una de sus especialidades históricas, realmente, Ulises. Uno de sus mejores campeones de siempre para Bisichachi. Es más, fue de los primeros en jugarlo a un alto nivel dentro de la defensa europea, con muy buen rendimiento, sobre todo protagonista por los teleports que utilizaba, sabiendo buscar siempre un buen flanqueo con él, llegar a una situación oportuna para buscar la iniciación con su definitiva. Vamos a ver el rol de Bisichachi, que creo que encaja muy bien. Cuando Bisichachi empezó a destacar con Gnar fue cuando el campeón prácticamente salió, porque fue en una IEM contra TSM y estaba Tyrus jugando en TSM todavía. Es más, Gnar creo que acababa de salir hace relativamente poco. Estábamos acostumbrados a ver, Ibai y Ulises, al típico Gnar que aparecía por la espalda. Cuidado con Gnar, que viene con teleport. Mega Gnar. No, esto es algo que veíamos muchísimo y se ha dejado de ver bastante. Vamos a ver si Chachi puede hacerlo o simplemente buscará el típico Mega Gnar o el típico Gnar de simplemente split push. También tengo una cosa, tiene que estar recordando ahora mismo viejos tiempos, porque este Gnar precisamente es un campeón que le acompañó en su camino al primer Vista Alegre. Correcto. Sí, sin duda, ¿eh? La verdad que era un espectáculo ver a Bisichachi. Quizá con garras del mortal puede optar por una build bastante tanky. Yo creo que le pega bastante a Bisichachi, lo comentaba antes Atila. Por eso es mejor Soth para este matchup. Sabes que Bisichachi siempre te va a jugar un tanque, no juega carries. Gnar, digamos que es una mezcla entre las dos cosas, dependiendo sobre todo, Barbe, de la build. Si vas con grabas de Berserker, Hoja del Rey Arruinado, etcétera, eres full carry, split pusher. Dependiendo de la build, puede ser más útil y más enfocado al teamfight, ¿no? Te puedes hacer un par de objetos orientados a hacer el daño, lo típico de cuchilla negra, mazo helado, y a partir de ahí te conviertes en un super tanque porque ya tienes mucha vida per se, porque tienes las garras del inmortal, y luego buscar, pues muy probablemente, el Randuin para reducir la velocidad de ataque de Rek'Sai, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, todo esto está muy bien hasta que llega Broxah y dice, bueno, pues tú vas a morir, y le da un botón en el que te debilita completamente. Es cierto que el subyugar puede pasar muchísima factura en la partida. También te digo, va a ser complicado para ellos. Ten en cuenta que si Nukedag consigue firmar un buen resultado en early mid-game o consigue incluso mantener el resultado igualado actualmente, es un muy buen campeón también para ir a una side, para generar presión, buscar uno contra uno, retroceder. Sería un 1-3-1. Y cuidado que viene Nukedag. Cuidado, Ulises, que se va a liar ya en la parte inferior del mapa. Rek'Sai está siendo el focus principal. Hay teleport también de Fnatic. Quieren ayudar a su tirador. Lo va a cancelar en este caso Caps. Perfecto, porque ha confundido a todo el Schalke 04. Y el Isaac también escapa. Perfecto, ahora el teleport de Caps. Muy bien, Ulises, aquí para poder asustar al equipo del Schalke, que no consigue nada en la parte inferior. Aún así, se encuentran por delante en cuanto a farmeo se refiere y dinero, pero Caps, que consigue un poquito de aire, y sí que gastaba el teleport para poder salvar a sus compañeros, ahora tendrá que volver andando a la línea. Claro, el mayor problema es ese. Ahora tienes que volver andando, tienes una blanca al frente que está jugando comprender y que va a ser mucho más agresiva en estos minutos para intentar expulsarte una vez más de línea, y sobre todo muy inteligente tanto Nukedag como el resto de sus compañeros. Fíjate cómo en el momento que viene el teleport, se iban sobre él, dicen, ¿no? O lo cancelas o mueres. De hecho, Rek'Sai se giraba sin ningún miedo, Ibai. Se veía completamente confiado, sabía que un Caps probablemente era una kill y lo conseguía, de hecho, conseguía asustar al equipo del Schalke. Bien, bien. La verdad que muy bien ahora el equipo de Fnatic. El teleporte ha sido fantástico y al final han evitado la acción. Bisichachi que sigue metiendo presión en el calde superior. Matar a Ornes realmente complicado. Ulises, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando? No, no, simplemente que si no me acerco a la pantalla hay cosas que no puedo verlas porque tengo las luces y... Ponte las brillos. No sé si se pueden apagar las luces, de hecho, diría que sí. Así que bueno. Sí, sí, es posible hacerlo, no te preocupes. A ver si nos lo pueden apagar desde realización, Ulises, para que veas un poquito la pantalla, que a veces hay objetos que es un poquito más complicado de ver.
Haïli Sang, que escapa sin problemas. Buen farmeo por parte de Reckless, ¿eh? Cómo me gusta Haïli Sang con Pyke, ¿eh? Es una cosa que me parece una maravilla. Sí que es cierto que esta vez tenemos a Caps con un campeón menos mecánico, pero tenemos a Haïli Sang con uno de los campeones más bonitos de ver en sus manos. Y aquí tenemos el early game de Amazing. Muy bueno. ¿Sí? No, lo mostraban antes también en lo que refería a los cuartos y las semifinales. En estas dos primeras partidas, respetando de nuevo, en ese early game, igual que en semifinales, destrozando. Le está yendo bien, pero la segunda partida no ha llegado a ser suficientemente contundente, ¿no? En esta partida con Sejuani, vamos a ver qué tal se le da, mientras que Lisan recibe bastante Pokémon por parte de Absent. Madre mía, Absent, qué molesto está siendo contra Pyke. Broxah, que va al carril superior. Difícil sorprender a Bisichachi. Tiene el salto, también el destello. Ork ahora cuenta con ventaja porque se ha forjado un catalizador en mitad de la línea. Cuidado que aparece el tiburón invisible. Va a ir a por Absent. Gancho. El tal de Vander. Yo creo que mataban a Illisang seguro, ¿eh? Mataban a Illisang seguro, que se le ha jugado una barbaridad, Ulises. Está muerto, de hecho, 100%. Vamos. Ha jugado demasiado arriesgado, ha intentado baitear un poco a ver si tenía la capacidad, intentar jugar un poco con la visión del rival. Al fin y al cabo, es una jugada arriesgada y Illisang, da igual, sobrevive, no ha importado demasiado. Y cuidadito con la seda que tiene al frente, que al fin y al cabo, Shen y Erral no son fáciles de matar y en un mal movimiento tuyo te pueden castigar con mucha facilidad. Ojo, cuidado, ¿eh? La línea se le ha quedado mal a Soaz. Está Amazing preparado para gankear. Bisichachi ya tiene el Meganar disponible. Se ha quedado, eso sí, sin destello. No lo hemos visto, pero Bisichachi no tiene el flash disponible. Marvel. Me está gustando mucho cómo juega Soaz el día de hoy. Desde luego se nota que tiene mucha experiencia y por ahora aguantándole sin ningún tipo de problema un matchup que en un principio puede ser complicado, como es enfrentarte a Nar. Te puede pokear muchísimo, es muy molesto, pero claro, lo que tiene Ornn se compra en línea y por eso mismo puede aguantar mucho más. Es mucho más. Esta vez Broxah sí que lo ve claro. Se compra directamente la Tiamat para poder hacer un poquito más de presión. Puede limpiarla jungla, sabe que no va a haber tanta acción por tal y como son los picks en las elecciones en el medio y tal, así que en general por ahora Fnatic haciéndolo bien y Schalke que sí que se encuentra por delante. Aprovechan de nuevo para presionar en early game todo lo que puedan. Vamos a ver también el serio problema que se está planteando en la parte inferior del mapa. Fíjate cómo el guardeo por parte de Fnatic es muy bueno. Intentan asegurar la visión, sobre todo para las rotaciones que pueda hacer Illisang desde el bot hasta el medio, donde podría tener mucho impacto y acabar con la vida de Nuda con mucha facilidad, siempre y cuando Broxah también acompañe. Ahí estamos viendo las estadísticas de Caps en el segundo partido. Muchísimo daño por minuto. Ventaja de minions al 15 contra Yasuo. 2-3-7. El KDA no es espectacular, pero las otras tres estadísticas son absolutamente bárbaras por parte del MVP del Summer Split, que está teniendo una final complicada, Barbe, no porque lo está haciendo mal, sino porque enfrente tiene un gran rival como es Nuketag, ¿no? No va a ser un paseo hoy para Caps. Pero claro, respetando a LeBlanc, ya pierde bastante efectividad. Sí que es cierto que por lo menos va por delante en minions y eso le favorece, pero no está sacando lo que a él le gustaría, ¿no? Que es mucha ventaja con las botas de Mercurio y además se defiende. LeBlanc. Ah, claro. Sí, sí. Claro, en este momento pues está por delante, quiere ser un poquito más peligroso y sobre todo intentar sacar algo, pero no puede sacar nada más. Y además Caps opta por las botas de Mercurio, que son como el aguafiestas, ¿no? En la línea del medio. Encima con teleport, Ulises, al final vuelves a línea. Es muy difícil. Está jugando muy defensivo Caps porque sabe que enfrente tiene al LeBlanc, básicamente. Bueno, es el matchup. Al fin y al cabo, no siempre puedes jugar agresivo, no siempre puedes sacar adelante la partida por ti mismo. En esta ocasión tendrá que confiar un poco más en sus compañeros. Después ya tendrá también su factor carry. Pero ojo, que si viene Broxah a medio y viene también Illisang, que esto se puede liar, ¿eh? Nivel 5 para Pyke, que empieza ya a moverse Illisang. Típicas rotaciones que hace con Pyke. De momento no puede encontrar nada. Buen farmeo por parte de Upset. 77-8, dominando la línea, Barbe, como diría que en todos los mapas, en la Bolden del Salty. Sí, desde luego, Upset con Netherlands es muy, muy bueno. Aquí pensaba que iba a esquivar simplemente Upset y no esquivaba, simplemente utilizaba el salto para salvarse. Y con Netherlands, además, Ulises ha sido un dolor de cabeza toda la temporada, al menos en la segunda parte. Haciendo un daño espectacular en semifinales. Había momentos en los cuales la partida parecía acabada. Se iba el Nashor, el equipo rival, y llegaba Upset y decía, tranquilos, que tengo la capa de Superman y voy a reventar la partida. Y mira que había gente que había dudado un poquito de Upset porque en playoff había habido alguna partida, recuerdo, que no le salió del todo bien con R, el planteamiento no fue bueno, se sintió un poco solo y oye, al final la realidad es esa, no deja de ser el campeón que la ha representado durante toda la temporada regular, con el que tan buenos resultados había conquistado, pues también tiene que tener su mérito. Vamos a ver también qué es capaz de hacer en este caso en esta partida. ¿Es no es un planteamiento de sencillo. Por cierto, os tengo que decir una cosa y es que ahora os lo comento. Ahí Illisang, ojito con el gancho que puede ser peligroso. Upset que tiene que flashear bien ahora el support de Fnatic. Aquí en Vista Alegre somos 11.000 personas, sí. Pero es que desde casa hemos batido el récord de la historia de la LCS europea y somos ahora mismo 50.000 desde el directo de la LVP. Así que muchísimas gracias también a todos que nos estáis viendo desde casa y, por supuesto, a las 11.000 personas que estamos aquí, a ver si podemos batir el récord de la LVP en cuanto a League of Legends. El dragón se lo queda Fnatic, pero vaya semanita, entre Bilbao y Vista Alegre.
decían que estaba muerto, pero el muerto está muy vivo, ¿no? Era una canción, si no me equivoco. Este muerto está muy vivo, ¿no? Era la frase en concreto. Bueno, vamos a ver mientras tanto lo que hace ¿eh? Jalisan. Estoy flipando. Encima en este League of Legends, ¿no? Que ves a un Ornn top con barrera. Que dices, bueno, no sé qué me he tomado. Llega la sorpresa de Malzahar, va a ir directamente. No, Newtak, que tiene mantenerse unidos al gancho. Bueno, va a escapar bien Evander. Con el mantenerse unidos para salvarle la vida y a limpiar los minions debajo de torre. Por el momento, manteniendo la calma, Fnatic intentando buscar su primera jugada, lo hemos dicho, intenta mantener la visión en la parte inferior, rotaciones rápidas. Pyke no puede conquistar Kiss en la parte inferior del mapa, teniendo un Sheri, teniendo un Ezreal. Pues el Black Castigo tiene que hacerlo en otra de las líneas. El mayor problema es que tampoco es tan sencillo. LeBlanc, la distorsión, se mueve muy rápido, es difícil de alcanzar, con las cadenas juega bien y no tienen esa capacidad quizá para matarlo tan rápidamente en este minuto. Y de momento, Barbe, minuto casi 11 y sin primera sangre. Ya lo he dicho a Tila, tercer mapa clave, vaya mapa que vamos a tener ahora mismo, ¿eh? Se sabe que es más peligroso. ¡Ojo, ojo! Cuidado con el de ganar hacia atrás. Soaz que intenta ganar un poquito de tiempo. Llega el teleport, llama a la cabra. ¡Hola! ¡Vamos a por ellos! ¡Perfecto! ¡Flasea! ¡Hace la jugada! ¡Lo que acaba de hacer Soaz! ¡Va a escapar! ¡Está muy tocado! ¡Quizás ha pasado de listo! ¡Boomerang! ¡Y primera sangre! ¡Que se queda Amazing! ¡Viene también Newtak! ¡Tiene ganas de marcha! ¡Salta cadenas! ¡Le ha dado un bichito! De Malzahar 0-1 en el marcador y otra vez Ulises. Amazing protagonista en el early game. Primera sangre para él. Embiste, van a por Broxa. Le sacan el destello suficiente. Trabajo cumplido, nos vamos para casa. Hemos visto a Soaz que hacía una jugada magnífica para intentar evadir y que no le matasen, pero es que después se confiaba demasiado. Se daba la vuelta de nuevo y regalaba la primera sangre. Cuando llegaba el teleport, yo estoy bastante seguro de que Soaz pensaba que Caps tenía su ultimate, porque cuando ha llegado se ha girado como muy decidido, ¿no? Era un 2 contra 2, sabíamos que se había convertido en Mininar. Chachi, que aunque sea un Mininar, tiene garras del inmortal, tiene un bacteriófago, aguanta lo suficiente wow. Y lo que es el focus es sobre Sejuani, y aquí llega Caps, pero claro, no tiene ulti. Soaz dice, ah, que no tienes ulti, bueno, pues nada, pues me voy al pozo. Y finalmente era 1-0. Atento en el Heraldo, Ulises está liando, lo vemos en pequeñito, tiene que gastar la embestida Sejuani. El Heraldo se le puede quedar tras de él ahora mismo, 3.000 de vida aproximadamente, pero hay teleport, no van a regalar. El Heraldo llega a Visichachi, que además tiene la cuchilla negra, primer momento importante. Pero ¿a dónde va el Heraldo? ¿A dónde va? Vete para tu sitio, chaval. Otra vez Soaz puede estar en problemas. Visichachi que aparece también molestando un poquito con el boomerang. Bien, ahora Amazing evitando el pilar de Trundle. Quiere el 1 contra 1. Ornn se puede transformar en cualquier momento, pero no tiene ultimate y le queda poco para recuperarla. El Heraldo que se resete y mientras tanto Fnatic metiendo presión en la parte inferior del mapa. Tal y como he visto a Kass meterse en el Heraldo, yo estaba seguro de que iba a flashear, Ulises. Sí, sí, a por todo. Ha ido solo para poner un guard, pero la misma presión. ¿Sabes cómo es el jugador? Que es muy agresivo. ¡Uy, ese ganchito! Le van a dejar muy tocado a Vander. No va a caer Vander. Tiene el destello disponible. Ojo, Visichachi. Castigándole el lomito a Soaz. Le va a buscar. Sí, sí, sí. Viene con todo. Nos quitan la cámara. Porque esto es muy interesante. Está quitando un War Newtag. Su presión. Tú te quedas quieto. 1, 2, 3, 4, 5, 24 segundos. Salta Newtag y consigue escapar. Finalmente, Visichachi, que no ha matado arriba a Soaz. Y viene Illisank. Viene a Illisank ahora. Ojito con Pyke. Ojo con Newtag. Cuidado. Nada, el gancho al aire. Presionando muchísimo. Ahora están problemas, ahora están problemas. Va a ir Amazing. Va a utilizar la peña, se va a ir, se va a ir. Está presionando mucho Illisank con sus rotaciones, genera el pánico en el equipo rival, fuerza que tienen que venir a hacer apoyo sobre Newtak. Al fin y al cabo, esto también está beneficiando mucho para la presión en la parte inferior del mapa. Reckless en la última jugada y también con alguna rotación de Illisank ha conseguido presionar lo suficiente como para que esa torre esté a poco más de una octava parte de vida. Vamos a ver mientras el equipo de Fnatic pues puede reaccionar un poco, porque desde luego el Schalke está muy bien posicionado. Tienes Malzahar, también tienes una Kai'Sa que podría seguir creciendo en la partida. Se quieren llevar la primera torre ahora el equipo de Fnatic. Lo van a conseguir. Es torre para ellos. Se colocan a 1000 de oro de diferencia tan solo del equipo de Schalke. Y el que estoy viendo muy enchufado en esta partida es a Visichachi. Sí, Visichachi que tiene ganas, Barbe, de reventar con Gnar, castigándole constantemente a Soaz. Me ganar combo entero. Está Ulises generando mucha presión. 30 minions arriba, cuchilla negra. Es el primer gran power spike de Gnar y está sacando ventaja, que era lo que se esperaba de Visichachi con Gnar, de momento cumpliendo a la perfección. Si no le gankeaban ni no le campeaban, Visichachi iba a hacer esto. Y es más, mira, fíjate aún que Soaz quiere buscar uno contra uno, entre comillas, con teleport y comprender, sabiendo que no le queda alternativa. No, se pone el destello, busca una forma un poco más ofensiva, atento a la rotación por parte de Caps, ganando la visión. Schalke reacciona, sabe que no puede regalar a Heraldo, que tiene que mantener la visión, que en caso de hacérselo Fnatic ya con la primera torre, con la ventaja de Heraldo, se pueden situar muy por delante, algo que no les conviene. Me parece brillante la elección de las garras del inmortal para Visichachi, porque normalmente con Gnar lo que tienes es el problema de que cuando te conviertes en Mininar,
puede llegar la cabra, se te puede tirar encima Soaz con el prender, con el libro de hechizos y te puede matar. Pero teniendo las garras del inmortal es mucho más complicado y encima no sé qué se va a buildear ahora Chachi, pero va a ser todavía más difícil. Se lleva el heraldo directamente el equipo del Schalke, bien, el Schalke. Y con ello podría seguir conquistando ventaja. Otra vez Ulises, el Schalke con un gran early game. Primera torreta para Fnatic y están 1000 de oro por delante. Es un síntoma buenísimo para el equipo alemán, que está volviendo a hacer una gran partida. En la segunda, yo creo que se ha mantenido un poco abajo los últimos minutos, pero aún así están haciendo una serie muy, muy competente. Era muy importante conseguir el heraldo para evitar que Fnatic pudiera recuperar la ventaja consiguiendo una torre más de gratis. Ahora con el heraldo pueden responder a la torre que tienen y además, a nivel de presión en la superior, fíjate cómo Pisichachi finalmente va a acabar tirando la torre. Ahora mismo está con muchísima vida, pero no puede aguantarlo. Se está asfixiando. 146 a 107. O sea, casi 40 súbditos acumulados de ventaja. No, y el problema, Barbe, es que la diferencia va a más, ¿no? Si va a buscar ahora además el mazo helado, la diferencia va todavía más. Llega la sorpresión. Esto puede ser muy bueno. Mantenerse unido. ¡Se muere! Broxa llevando la kill también, llevándose el 1-1 en el marcador. Torreta para el equipo de Fnatic en la calle central. Nos hacía el spoiler un poco la interfaz del juego, ¿no? Y sabíamos que iba a haber acción y efectivamente así era. Se van a llevar la torre, cuidado. Ojo con el town, quiere buscar acción el Schalke, que no quieren regalar la torreta en la calle central. Ahí teleport también, el primero en caer va centrando el Broxa que se muere. Vandal que tiene que escapar de la zona, teleport que finalmente ha cancelado Soambis y Chachi que venían dando. Se incorporaba ya Chachi sabiendo que tenía una oportunidad y si seguían peleando buscaría la opción del flanqueo, intentar transformarse y buscar una team favorable. Fnatic retrocede. Saben perfectamente que no es su momento de pelear. Pues bueno, seguimos aquí con la partida con un Fnatic que, como decís, está un poquito despertando y un Schalke que no sabe exactamente qué hacer porque, sobre todo, Fnatic está proponiendo Ibai y es lo que necesita, ¿no? Pillar un poquito con la guardia baja el equipo del Schalke porque estaba teniendo las ideas muy claras. Bueno, está claro, Barbe, que Fnatic va a proponer cosas, va a ser un equipo también muy duro, pero al final la realidad es que el Schalke sigue por delante en el marcador de oro. La caza de Ulises es del libro, su presión sobre el Blanc, ganqueo de Broxan, ganqueo de Ailisan, se muere Nukedak. Ejecución limpia, tampoco podían hacer demasiado más. Ya con la entrada por parte de Caps estaba servido y en bandeja. El pilar ha sido buenísimo, el daño suficiente por parte de Pyke. El problema viene aquí, y es que excedes demasiado para tirar la torre. Broxa se quedaba muy cerquita de ellos, inician, matan a uno y retrocede. El Schalke son conscientes de que estos pequeños tardes al fin y al cabo también le benefician. Tienen que sacar cosas y LeBlanc tiene que empezar a sumar porque va 0-1-0. Una LeBlanc al minuto 17, que sí, que si eres muy bueno da absolutamente igual. Pero ya te has visto forzado a comprarte ese fajín de Mercurio. No tienes una ventaja clara y el equipo de Fnatic que se encuentra cada vez más cerca en oro. Pisichachi lo tiene claro, Ulises. Hoja del Rey arruinado para él posiblemente. Cetro vampírico, Garras del Inmortal está muy bien. Pero build de Split Push para reventar a Orn. Tiene ventaja, no la han gankeado. Pisichachi va a ser una gran condición de victoria para el Schalke 04. Y además se encaja un poquito también en el estilo juego del jugador. Parece una isleta desde que está con el Schalke. Se centra mucho más en jugar reagrupados. Chachi un poquito más por su lado. Por otra parte, nos muestran las estadísticas. El jungle proximity de esta partida por parte de Amazing. Vemos también mientras como la acción empieza sobre Kalisan, le coge con el gancho. Cuidado, Barbe, porque llega la supresión. Vander en problemas, Shen que se puede morir. Remata finalmente la vida Reckless Ultimate Amazing. Perfecto, ahora el jungle alemán se va a llevar la kill. Otra más para Sejuani. Nukedak que puede estar en problemas. Las cadenas que son bastante buenas. Va a librarse de milagro. Abset también está reventado. Finalmente Visichachi se incorpora. Flashea con todo. Se vuelve loco. Pero Visichachi, ¿qué te pasa? Se lleva la kill. Se puede transformar. Kill para Reckless ahora. Orke también está por la zona. Amazing en el 1 contra 3. La piña, el pilar es perfecto. Shutdown para Orn y Nukedak que se muere. Reckless remata la kill. 5-4 para él. Fnatic se coloca por delante en el marcador de oro. 3-0-1 para el tirador sueco. Ojo con Upset, tiene el guantelete. Reckless en problemas, flashea, dispara místico. Se incorpora Shen, down, flash, kill. Y shutdown para Upset. 5-5 en el marcador, pero la acción no para. Viene la cabra, yo también quiero un poquito. El pilar por parte de Broxa, hay teleport. ¿Quién viene? Viene el Caps. Toco, viene Caps. No va a cancelar el teleport, viene a medio para pushear. Ojo con Ailisan, sí. Sigue buscación, va por Upset, está en problemas. Le va a enganchar, el cabezazo es malo. Upset se muere, kill para Caps. 6-5 en el marcador en el 19 de partido. Pero ¿cuánto ha durado esta jugada, Ulises? Hemos tenido diferentes acciones en todo momento. Hemos visto como en todo momento veíamos, pues primero atacaba uno, luego salía el otro. De repente parece que se acaba la acción. Aparece uno más para intentar acabar con la vida de Caps. No lo consigue. Después también vemos cómo se tira encima de Reckless, la cabra, la cara más larga de la historia. Madre mía, ¿cómo están jugando ambos equipos? Increíble. Es increíble el cómo estamos viendo. Schalke está respondiendo muy bien, busca buenas jugadas, hace intentonas, pero la realidad es que Fnatic está controlando absolutamente el mapa. Dos dragones para ellos y consiguen también dos torres. A pesar de no tener heraldo, tampoco las han portado para nada. Y es que sigue manteniendo la ventaja y ese heraldo no ha servido de nada.
No han conseguido sacar nada y encima la jugada anterior ha sido muy buena para Fnatic porque vuelven al tempo. Fíjate cómo va Rekkles 3-1 en el marcador. Vamos a ver la repetición, Ulises, donde todo parecía inocente, ¿no? Parecía que no iba a pasar nada, pero sí. Había una cazada muy buena encima del Blank. Aquí aparecía rápidamente el daño encima de Vander, que se tenía que sacrificar por su compañero. En el momento en el que está escapando, Elisa no tenía alternativa. Broxa se queda también condicionado, pero aún así tienen que cambiar el target. Saben que Caps es mucho más importante y que Rekkles también está por la zona. Persigue con la sombra, distrae un poco, se dan la vuelta. Y fíjate aquí cómo rápidamente reaccionan para acabar rápido con Bisichachi, sabiendo que uno iba a morir. Pero al menos Troyas por delante. Qué cerca ha estado de transformarse Ulises, ¿eh? Ha estado muy cerquita. Qué cerca ha estado de transformarse Bisichachi, ¿eh? De haberlo conseguido hubiese cambiado el ritmo de la partida. Y la piña ha sido una guafiestas total porque a Messi parecía que ¡ojo, se ojo, ojo! Vale. Estamos alterados. Tranquilo, que no pasa nada. O sea que os veo tensos, ¿eh? Bisichachi en el uno contra uno. La W al aire. Sigue metiendo presión. Tiene ya el sable de aguas estancadas terminado. Bisichachi 1-1-1. 200 minions para él. So hacen un papel complicado en esta partida. El Sal que pierde por dos torres Barbie, pero está empate en el marcador de oro. Desde luego, pero claro, las sensaciones, lo que es el tempo de partida, tal y como está ahora mismo Rekkles, parece que tiene toda la pinta de que Fnatic debería llevar toda la ventaja. Además, Nukedak ha estado en dos kills, pero dos asistencias. Un NAR que en cuanto a 5 contra 5 no lo quieres, no quieres que pelee 5 contra 5, como mucho venir para sorprender en una pelea que ya deberías tener ganada. Y bueno, vamos a ver en qué lo convierte de hecho el equipo del Schalke. Con una Sejuani bastante blandita, con una LeBlanc que no va demasiado bien y con un Ezreal que, bueno, nos ha sorprendido muchas veces Upset, pero por ahora no está demasiado cómodo. La duda con Fnatic, por el momento metiendo presión en la zona del Nashor, quieren sea como sea hacer que Nar retroceda, saben que si Nar permanece… ¡Ojo, el Sang! ¡Viene la cazada de Upset! ¡No tiene el salto! ¡Perfecto! ¡Ahora la cazada! ¡Qué Cristo! ¡Madre mía! La torreta para el equipo de Fnatic. Aún así ha sido un error de Upset terrible, ¿eh? Porque ha gastado el salto y no tenía el destello y se ha quedado totalmente solo. Pero qué bien lo ha hecho Helisan, ¿eh? Lo tiene muy medido, ¿eh? Cómo funciona Pyke. Básicamente vamos a ver si esto se convierte en algo bueno para el Schalke o puede ser su perdición para la partida. El Nashor que le empieza al equipo de Fnatic. Lo puede robar también a Meixin. Está preparado el jungle alemán. 5.000 de vida, cae bastante rápido. Le están zoneando totalmente. Nukedak que salta. Viene Bisichachi también. Se incorpora a la pelea. Llega la cabra. El todo sobre un objetivo. De momento no muere nadie. No se enchufa la cámara de Meixin. Puede ser el protagonista. El primer en caer ha sido Vander. Shen que se ha muerto. A Messi que consigue otra kill. Orn que cae. Nukedak tocado. Nukedak flashea. Uno por uno en esta jugada. Y Bisichachi flanqueando, molestando por la parte izquierda. Para el Nashor, el Schalke 0-4. Buena jugada ahora para el equipo alemán, impidiendo el Nashor de Fnatic. Retrocede Fnatic. Pide un poquito de calma también a sus compañeros. El Shotgun Game no quiere tampoco complicaciones. Sabe que están viendo como al frente Nukedak en cualquier momento, pese a ir 0-2-3, puede aparecer. Espérate porque Lee Sang es el que viene amenazando. ¡Cuidado, Lee Sang! ¡Nada! Agua, era una buena cazada, no tenía destello LeBlanc. El dragón se lo va a quedar el equipo de Fnatic. Broxa que lo va a terminar sin ningún tipo de problema. Fnatic poco a poco dominando este tercer mapa. Coleccionando dragones. Dragón de montaña, dragón de océano, dragón infernal. 3-1-3 para Rekkles, que ahora se irá a comprar y tendrá pues aproximadamente toda la tienda. Y vamos a ver lo que pasaba en la jugada en la cual Fnatic parecía tenía toda la pinta de que se llevaba el Nashor, pero dudaban, no querían que hubiera ningún tipo de sorpresa que se lo pudieran robar. Es cierto que acaban con la vida de Shen, pero luego también moriría Soaz y serían uno por uno, al menos en el principio de la jugada. Ya os digo, en este momento no es la mejor manera de pelear del Schalke. Tampoco tienes una forma clara de ganar las teamfights. 5 contra 5 lo tienes muy difícil y por eso mismo necesitas cazadas, necesitas a LeBlanc, split push, que de repente Upset te empieza a pegar mucho más. Tarea complicada por ahora, ¿eh? Por el momento, la mayor complicación, Ibai, está siendo Nukedak. Nukedak no está siendo capaz de definir su daño. Él intenta hacer cualquier entrada, sabe que en cualquier momento se la vuelta sobre él y está muerto. Sabe que Malzahar en un momento lo puede cazar. Se ve forzado a comprarse un Fajín de Mercurio lo antes posible, limitando también su capacidad de snowball. Bueno, el Fajín de Mercurio contra Malzahar, sabes que es obligatorio, ¿no? Es uno de los handicaps que tienes al enfrentarte a este campeón. Pero bueno, va a tener también otras fuentes de daño. Nar, como decíamos, iba con garras del inmortal. Dudábamos de que Build podía buscar Bisichachi, un perfil muy carry. Bueno, o sea, un perfil muy tanque siempre, pues no dudes. Build full carry, tiene otra gran fuente de daño en el equipo, sobre todo haciendo split push. Tiene ya la daga por ahí, Barbe. Así que es una build totalmente orientada al uno contra uno y es otro de carry más en la partida. La forma de adquirir vida es con las garras del inmortal, como comentábamos. De hecho, Broxa se le van a cazar, se va a morir de ganar. Se va a morir de ganar. Llega la cabra, llega la supresión. Flashea, qué bien, Bisichachi. ¡Qué bien, Bisichachi! El flash ha sido perfecto. El salto para escapar, la que se acaba de… o de la que se acaba de librar, mejor dicho, Bisichachi. Muy buena interpretación de la jugada. Llegaba a Caps para intentar acabar con la vida del top laner, pero bueno, pese a ser full carry, con garras del inmortal, es también aún así difícil de matar. Consigue ese destello perfecto, escapar en este caso de la parte inferior del mapa, y la jugada que intentaba Fnatic se va al garete. Han forzado un destello, pero no es suficiente.
el mayor peligro que tiene ahora mismo Fnatic, o el mayor, la mayor herramienta que tiene, de hecho, es Reckless. Reckless, en cuanto se involucre en cualquier pelea, a la que pueda pegar 4 o 5 segundos, la pelea debería acabarse. Vamos a ver si Schalke consigue responder de alguna manera. Por ahora no se ven demasiado contundentes y, sobre todo, tienen elecciones que son un poquito circunstanciales, ¿no? O sea, ese Juani que tiene que golpear con la ultimate, también tendría que llegar un mega nar perfecto, las circunstancias también buenas, que LeBlanc pudiera cazar gente y vemos pelea en la bot lane. Cuidado, porque en la bot lane no estamos viendo qué ocurre, pero Bichichachi le está partiendo la cabeza a Soaz. Evidentemente tiene todas las de ganar en este matchup, que, como decimos, cada minuto que pasa es más favorable para NAR. Upset metiendo presión en la calle central, a punto de derribar la torreta, el tirador del Schalke 04. De momento, solo una torre para el Schalke. Ahí Lee Sang, que aparece en medio, pero no va a poder hacer nada. Y Upset aún así en un gran momento, Barbe. Ya vemos a Will, los tres ítems típicos en Ezreal, mid-game para él. A pesar de que el marcador no es muy espectacular, cuidado con este hombre. Esto es lo que tienen que hacer en todo momento, hacer split push, seguir sacando ventaja, intentar cazar a gente y convertirlo en ventajas, ¿no? Es lo que tiene que buscar, cuidado. El gancho de Lee Sang, la cabra, quieren forzar porque LeBlanc está arriba, ha tirado la torreta, segunda para el Schalke. Fnatic responde tirando la segunda de medio, el gancho no impacta sobre nadie, torre para el equipo de Fnatic. Cuarta del partido para ellos, segunda que se ha llevado el Schalke. Bichichachi, que parece que va a poder sobrevivir con el arco curvo, y ha terminado buscando el tercer ítem, el doble dinero del Schalke. Marve, va a ser complicado para el equipo del Schalke si la partida se sigue alargando. Al fin y al cabo, a nivel de escalado es muy difícil competir contra Fnatic, tiene una muy buena setup para ello, y por parte del equipo del Schalke tienen que centrarse en todo momento con ese split push, intentando que le generen suficiente presión, que no puedan rotar más de un objetivo para acabar con la vida de Chachi. Tiene un cronómetro a su espalda y el contrarreloj ha empezado hace bastante rato. Hace mucho, y sobre todo el principio de la partida ha sido clave, ¿no? Donde Castro ha tenido prácticamente problemas. ¿Tú quieres ganarme en minions? Bueno, no tengo ningún problema. Tú ves ganándome, yo no voy a morir en línea, no te voy a hacer, no te voy a convertir en un rival peligroso. Y mientras, como tú decías, es muy difícil, y además, ¿cuáles son tus speed pushers? En este caso, LeBlanc. Y también tienes a NAR, pero no tienes tampoco una limpieza de oleadas brutal, porque Ezreal, bueno, pues puede tirar disparos místicos y tal, tiene una ultimate, pero solo tiene una. Entonces no puedes llegar a convertir en una limpieza de oleadas brutal, con lo cual, a la que Fnatic rote bien un par de veces, podría convertirlo en varias torres, incluso inhibidor. Por el momento veremos también si son capaces, en este caso, Fnatic, de transformar la ventaja que van consiguiendo poco a poco. Son conscientes, su estilo de juego es muy parecido a lo que nos mostraron, por ejemplo, ayer el equipo de Vitality. Buscaron una seda que pueda escalar muy bien de cara al late game, que puedan responder en ese momento el Schalke jugando full early game. Qué inteligente, parece. Qué inteligente Bichichachi. Se puede comer ahora la cazada, pero ¿cómo se ha ido sabiendo que le podían cazar? Se huele algo Bichichachi. Ultimate Amazing, que no va a cazar a nadie. Aparece Nukedag con el doble salto. Madre mía, qué paliza se lleva el midlaner del Schalke 04. Ojo con la cabra, ojo con la cabra. Sobre tres objetivos, Bichichachi cazado, se va a transformar. Él va a ganar. Puede ser peligroso, no le va a dar tiempo. Kill para Fnatic. Amazing intenta rematar a Swan, no lo consigue. Esto es un desastre para el Schalke 04. Va a ser un 2-0. Doble para Reckless. Puede buscar incluso la triple. Va a ser Nashor para Fnatic. Jonback y Whippo viviéndolo con muchísima intensidad. Nukedag salta, no consigue nada. Se puede morir con la peste incluso. Está tocadísimo Nukedag. Se va a quedar realmente toqueado. Y el Nashor que ya empieza, ¿eh? El Nashor que ya empieza para el equipo de Fnatic. Vamos a ver si lo consiguen. Lo pueden también robar. No tienen jungla. 3.000 de vida. Entra también con Shen. La puede liar muchísimo. No se lleva ninguna kill. Kill que se lleva de Chocaps. Nashor para Fnatic. Nashor para Trundle. 11-6 en el marcador. 28 de partido. Tienen el 2-1 muy cerca, Ulises. Pues por el momento, con la jugada actual, con el Nashor ya en su posición, Barbe, va a ser muy, pero que muy difícil que pueda contestar ya el Schalke. Veíamos en la parte de abajo cómo estaba incorporándose Bichichachi. Parecía, de hecho, que era una pelea bastante buena para el Schalke, pero en el momento en el que no puedes matar a nadie y llega la cabra, sabes que van a venir problemas y Swan levantaba a todo el mundo. Al fin y al cabo, se topan directamente contra una excepción muy buena, respondiendo a la perfección con lo que tenía de frente. Fíjate la entrada por parte de Lee Sang y Reckless. Llegan desde una posición en la que nadie puede responder. Cuando Amazing se queda solo, Reckless lo marca, salta sobre él y fácilmente se consigue la doble. Aquí el trabajo de Lee Sang también es bueno. Los tienes totalmente zoneados, no permites que ninguno de los tres pueda venir al apoyo. ¿Y el Nashor? Cuidado con el Nashor, que pueden tirar torre, Ibai. Fnatic pusheando arriba, Fnatic pusheando arriba, quieren tirar la torre de inhibidor. Esto cae muy rápido. Torre que se ha llevado también Fnatic en la calle central. Son dos torretas para el equipo que ha sido 6 veces campeón de Europa. El inhibidor que empieza a caer. Bichichachi buscándole las cosquillas a Soaz, pero ya no sirve de absolutamente nada. De hecho, Bichichachi le estaba buscando las cosquillas a Lee Sang, no a Soaz. Soaz está en la top lane. Es el support Ulises el que está con NAR. Es una auténtica locura. El primer inhibidor que ya ha caído. Van a buscar el segundo. El Schalke 04 en una situación crítica. El cabezazo de Ornn, que es buenísimo. Segundo inhibidor que cae, silenciado totalmente Amazing. Podrían buscar también el tercero. Y mientras tanto es el support de Fnatic el que está aguantando a Bichichachi.
sorprendente o no, Barber, porque al fin y al cabo tienen totalmente ensayado esto y mira la rotación, van miren todos a por él. Van a por él, pero Bisicacci, ¿tú qué les has hecho? Bisicacci, corre, tío, corre Bisicacci. Viene Reckless, es una kill de gratis, vamos a ver qué inventa. Broxa también por la zona. Ay, el pilar es malísimo ahora por parte de Broxa. El Moomerang bueno, tiene también la piña, la va a liar Bisicacci, se va a ir. Esto puede ser malo para Fnatic, ojito con Nuketag, no consigue matar a nadie. Llega el ultimate también por parte de Real, kill que se lleva Caps, 1-0 para Fnatic, el siguiente es Vander. Se lo lleva Reckless, 2-0 para el equipo campeón de Europa. No puede hacer nada el Schalke en ninguna pelea. El siguiente podría ser Bisicacci, W en el suelo, y van directamente por el top laner del Schalke 04, pero va a escapar Ulises. Por el momento escapa sin ningún tipo de complicación, y en esta última jugada hemos visto como la encerró al final sobre Bisicacci. Casi les pasa un poco de factura al equipo Fnatic. Menos mal que Reckless está absolutamente fedeado. Está muy por encima Caps, que también sabe a quién tiene que agarrar finalmente para poder acabar la partida, y van a por la victoria, Ibai. La partida que se puede acabar aquí, llega la cabra de Orn. Vamos a ver si consigue ganar Fnatic, podría ser el GG de la partida. Cae la primera de Nexo, el Schalke 04 de momento resiste, llegando ya al 30 de partido. Ojo con el mega ganar, Bisicacci lo intenta, suprimido, quieto y muerto. Kill que se lleva Kai'Sa, lo sigue buscando Reckless, absete un golpe, un poquito más. Van a por la segunda de Nexo, Fnatic lo tiene prácticamente ganado. Swat que no impacta sobre nadie con el cabezazo, solo queda el Nexo. Nuketag no mata a nadie, cae el Nexo, GG, victoria para el equipo de Fnatic, 2-1 para el campeón de Europa, Reckless que suspira, una victoria más, y Vitality estará en el Mundial, una victoria más, y Fnatic levantará su séptimo título. Desde luego, partida realmente intensa en la que el Schalke, pues al principio no lo hacía mal, pero poco a poco se veía la caída, ¿no? Veíamos como Schalke no conseguía puntuar, el split push no funcionaba, Fnatic haciendo buenas rotaciones. Lo comentaba Tila, ¿no? Puede que Fnatic tenga un poquito más de impulso y por eso mismo sea más peligroso en esta tercera partida. LeBlanc no ha funcionado. Me ha gustado mucho también la actuación de Reckless y de Caps. Reckless, Caps, yo creo que en general todo el equipo ha brillado. Soaz también ha tenido una muy buena actuación con Orn. Lo que a general se refiere también a nivel de drafteo ha estado muy bien, muy cómodo. Schalke, que va a tener que espabilar, va a tener que dar un paso al frente la siguiente partida, última cita para ellos, de lo contrario. Y hablábamos antes de campeones, tenemos en esta mesa a Barbe, campeón. No, tenemos a... Hola. Tenemos a Arane, reciente campeón, ya por 28ª vez. Es un pesado, siempre está ganando la Superliga Orange. Ganó la primera de la historia y ha ganado la última. Arane, ¿qué tal? Enhorabuena por el último título. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy alegre, viendo el público, que es fenomenal esto. Y viendo estas partidas, que están siendo muy bonitas, la verdad. Bueno, estamos viendo un equipo de Fnatic ahora que en un principio han empezado flojos, pero luego consiguen remontar. Lo comentaba Tila, la tercera súper importante, 1-2-1 ahora mismo, con un Swaz que está jugando impecable, Reckless que vuelve a jugar con Kai'Sa muy bien. ¿Cómo estás viendo la serie en general y cómo crees que va a ir el resto de partidas? Bueno, yo creo que las partidas están viendo mucho, muy dramáticas, o el problema está siendo para mí los drafts, ¿no? Yo creo que esta última partida, el blimpiquear una LeBlanc contra Caps, los tienes que tener cuadrados o muy grandes, porque no es un tío que no sepa este juego, ¿vale? Estamos hablando de Caps, el actual MVP de la temporada, uno de los mejores jugadores que hemos tenido en Europa o que ha existido de Europa, y creo que no es lo correcto ir por una LeBlanc, ¿no? Sí que es verdad que Caps no suele jugar esta clase de magos defensivos como es un Malzahar, pero si te lo puede jugar y te hace esto, es que el draft no tenía color, ¿no? Una Kai'Sa, un Malzahar, tú tienes LeBlanc, que es real, que no puedes escalar contra ellos, lo tienes muy complicado ya desde el draft. Hablando de draft, Guiloto viene arrastrando ya, incluso cuando jugaba en Superliga y competía contra ti, un serio problema en el lado rojo. Él mismo lo hace público en muchas ocasiones, que desde el lado rojo quizá no tiene los mejores drafteos. Tú le hiciste pasar Canutas también en una gran final. Desde el lado azul siempre tenías esa clara ventaja. ¿Qué crees que puede ser la clave de cara al próximo draft, donde muy posiblemente Schalke podría toparse de nuevo jugando en un lado rojo? Bueno, yo creo que la principal clave es si el ojo de Fnatic, el problema de Fnatic es, o el principal jugador es Caps, no hagas un blind pick contra Caps, ¿no? Espera el counter pick, eso es lo primero. Y lo segundo, no puedes dejarle a Kai'Sa Reckless, que lo está jugando fenomenal. Hemos visto una partida de Kai'Sa muy buena, y encima tú counterpiquear con un Ezreal, que no es un counterpick directo, es al contrario, Kai'Sa counterpiquea, ¿no? Los counterpicks reales de Kai'Sa son algo tipo Draven o hasta una Queen, algo así, cosas poco ortodoxas. Pero no puedes ir con un Ezreal, que en verdad es un counter Kai'Sa de Ezreal, y esperar ganar la partida con un draft, francamente, que a mí, de mi lado, no era muy óptimo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Luego, para compensar, si quieres, Arané, puedes estar también un rato más por aquí, porque a veces el tercer partido pues bueno, acaba muy, muy rápido en este post. Recordad, Fnatic 2, Schalke 0-4-1. Fnatic con una victoria de ser campeón de Europa y de clasificar automáticamente a Vitality para el Mundial. Pausa y volvemos con la cuarta partida. Hasta ahora. Hasta ahora. Somos los que no podemos vivir sin wifi.
Los que elegimos las casas por la fibra, no por los metros. Los que vemos series en cualquier sitio. Somos los que te ayudamos a estar al día. Orange presenta la fibra simétrica de 1 gigabit con wifi de última generación. El wifi inteligente que te acompaña hasta el último rincón de tu casa. Hay una nueva forma de vivir. Vivámosla juntos. Orange. Y ahora, llévate este pack Asus Gaming con monitor, teclado y ratón por solo 71,55€.